Dios les bendiga a todos en esta mediodía, ya no es mañana. Vamos a iniciar este mensaje. Este mensaje yo lo voy a basar en Mateo. Voy a buscar el Evangelio y iniciamos. Dice lo siguiente, es Mateo capítulo 8, versículo 23. Dice: Jesús calma la tempestad. Dice la parte superior de esta parte de versículos. Dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido, y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo quiero hacer una alegoría o una figura acerca de este mensaje, iniciando por el versículo 1, que dice: cuando Jesús entró en la barca. Quiero hablar acerca de la barca y a tomar la figura de la barca como nuestra vida, como la vida individual de cada uno de nosotros. Pensar qué pasa cuando Jesús entra a nuestra vida, qué acontece en ella. Vamos a ver el primer versículo de referencia aquí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, que dice lo siguiente. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje, si nosotros nos vamos al contexto, vamos a ver que habla acerca del mensaje a una iglesia que se llama que está en Laodicea. Y este mensaje va dirigido a ellos. Es una invitación de parte de Jesucristo. El versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Y la invitación especial o principalmente es de parte de Cristo, para que ellos retomen la relación que debe de tener cada cristiano con Cristo. Sabemos que la salvación es individual, porque aquí estamos varios miembros de la iglesia aquí en Lope de Vega, pero no se va a juzgar grupalmente o masivamente, sino que va a haber un juicio individual. Aquí el mensaje de parte de Cristo a la iglesia es la invitación a un arrepentimiento genuino y a retomar esa relación que debe de tener cada cristiano con nuestro Salvador Jesús, o con Dios, con nuestro Padre Celestial. Bien, el mensaje que voy a comentar va dirigido a la Odisea, es esa invitación de parte de Cristo al arrepentimiento genuino. Y al hablar de la cena, tiene que fortalecerla de forma constante. Vamos a ir aquí al otro pasaje. Vamos a Efesios capítulo 2. Aquí en Efesios capítulo 2 vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice lo siguiente: y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primero, Cristo
nos ha dado vida espiritual. Porque éramos muertos espiritualmente hablando, pero ahora Él ha traído a nuestra vida, cuando Cristo entra a nuestra vida, que es el punto que estamos viendo, nosotros tenemos vida espiritual. Él nos dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. También Cristo nos ha traído libertad. No es una libertad física, sino también espiritual. Nos ha liberado del enemigo y también del pecado. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Dice aquí, habéis sido salvos. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos da a nuestra vida, nos trae vida espiritual, nos trae libertad del pecado y también nos libera del enemigo, que muchos aún se mantienen bajo el yugo del enemigo poderoso, pero Cristo tiene el poder suficiente para traer esa libertad a nuestra vida espiritual. También nos trae esperanza, y esa esperanza es esperanza de eternidad, porque se hace referencia a la vida eterna. En el versículo 7 y 8 también nos habla acerca de las riquezas de su gracia, porque conocemos que Dios es rico en todo el sentido de la palabra, y Él quiere traer esa riqueza a nuestra vida. Pero Él se enfoca en lo espiritual, ya que es esta la necesidad que tiene el ser humano para ir a el regalo principal, que es la vida eterna. Además de que también tenemos de parte de nuestro Dios su bondad constante, su amor, sus cuidados y su atención. Y cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, Él está ahí consolando a cada uno de nosotros. Así es, Cristo entra en nuestra vida y la cambia totalmente. Vamos a ver algunas prioridades referentes a esto, y vamos a ir al Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice: mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Antes de este versículo hay una lista de cosas en las que dice el profeta que no hay que gloriarse, pero sí hay cosas en las que el cristiano debe de gloriarse, y esas cosas es en que nosotros hemos entendido a Dios y conocemos a Dios. La cuestión es si realmente nosotros lo conocemos y lo entendemos. Hemos llegado a ese crecimiento para nosotros decir con plenitud que yo conozco a Dios y que yo entiendo a Dios. ¿Puedo yo expresar esto? Muy bien, cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos dos opciones. Eso lo vamos a ver aquí en Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice lo siguiente. Romanos 1, 21 dice: pues aunque conocían a Dios, está hablando de algunas personas que llegaron a conocer a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, comentaba yo que tenemos dos opciones: lo aceptamos o lo rechazamos. Eso depende de nuestra condición, de nuestro... ¿qué podríamos decir que define a un hombre para que tome esta decisión? ¿Quiénes se salvan y quiénes no se salvan? ¿Lo decide Dios? No, realmente lo decide el hombre, porque nos dio esa libertad Dios de escoger, de decidir nuestra vida, nuestro camino, nuestra senda. Eso es lo que Dios nos ha dado la oportunidad, la decisión. ¿Cómo podemos conocer a Dios al aceptarle? Vamos a ver algunas formas, y eso lo vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Timoteo 3:14. Segunda de Timoteo. Dice lo siguiente. Es un versículo muy conocido. Vamos al versículo 16 de aquí. 15 dice, el versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Tenemos aquí un libro poderoso que nos ha sido dado hasta nuestra actualidad. Dios ha cuidado para que llegue intacto algo poderoso, algo especial. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque procede del Creador, porque procede del Todopoderoso. Eso lo hace Efesios 1:17. El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Otra herramienta es la oración. Nosotros hemos orado por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestra familia, pidiéndole a Dios que les dé entendimiento, conocimiento de Él. Lo hemos hecho.
pues de esa manera también ellos van a obtener conocimiento, porque Dios pondrá los medios para que ellos conozcan y entiendan a Dios. Y de esa manera Cristo entra a sus vidas y su vida sea transformada. Vamos a volver a Mateo 8, ahora vamos al versículo 24-25. Dice aquí el versículo 24-25: y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Aquí yo quiero resaltar el asunto de la tormenta. Primero, la tormenta física. Nosotros hemos presenciado en televisión tormentas, tal vez en películas donde la representan actualmente muy bien por los efectos especiales. Se levantan unas olas enormes. Yo lo más cerca que he estado de estos riesgos fue una ocasión que salí al mar, a mar abierto, y ya en algún momento que estaba lejos de la lancha, de hecho había mar picado, así le llaman cuando está alterado, cuando hay viento y se levantan las olas. Tuve que nadar, pero nadaba y ya estaba demasiado cansado, desesperado, ya no había nada que hacer, y en ese momento lo que uno hace es pedirle a Dios ayuda, fortaleza para poder llevar a cabo lo que uno tenga que hacer, ¿verdad? En este caso, pues yo pedía que me diera la fuerza para nadar y llegar hasta la lancha, pero era demasiado complicado para mí porque me movía demasiado. De hecho, cuando llegué a la lancha y me quise mover, me pegué en la boca porque esta se estaba moviendo muy fuerte. Entonces, bueno, ya hablando de la tormenta física, ahora nosotros hablaríamos de las tormentas simbólicas. Las tormentas de nuestra vida. Cada uno tiene que llevar a cabo tiempos malos inevitablemente. ¿Cuáles son los factores o las causas que nos llevan a que sean inevitables estos tiempos malos? Bien, pues son las pruebas. Nosotros tenemos que enfrentar pruebas, y esas tienen el propósito de darnos crecimiento. Es la tentación también que presenta Satanás, y es donde empieza nuestra lucha mental para que nosotros podamos vencer esa tentación. Es el pecado. Le puse yo aquí el pecador, y es cuando nosotros salimos allá afuera y nosotros enfrentamos a personas que no conocen a Dios, y que si nosotros no estamos fuertes nos van a inducir al camino negativo, y que nos están acosando constantemente. Este es el pecador, ¿verdad? Que nosotros tenemos que salir fuertes hacia afuera. Otras son las consecuencias. Si nosotros hicimos algo mal, desde luego va a tener consecuencias, y nos va a traer malos tiempos, malas rachas a nuestra vida. Las leyes de la vida, yo aquí quiero hacer referencia más que nada a que nosotros nacemos, crecemos y morimos. Inevitablemente tenemos pérdida de seres queridos, y ese ya también nos trae una mala racha. A veces se van personas muy jóvenes, a veces se van niños. Entonces, todo esto hace inevitable que nosotros tengamos que enfrentar tiempos negativos y tiempos malos. Las circunstancias también, las circunstancias de la vida, es donde nacemos, donde crecemos, donde nos desarrollamos y todo esto, ¿verdad? Y o a veces que estamos en el lugar menos indicado y pasa un accidente. Bueno, bien, ya conociendo este grupo de causas o circunstancias, lo importante es que nada de esto debe de llevarnos a pecar. Nada de este tipo de circunstancias. Ese es el objetivo, ese es el plan, y eso es lo que Dios nos indica por medio de su palabra.
Y eso es lo que hacían los grandes personajes bíblicos, que aun y cuando pasaban tiempos muy difíciles, ellos se bajaban bien y enfrentaban los tiempos malos y los superaban. Y si tropezaban, si fallaban, pedían perdón y retomaban el camino. Yo no quise tomar un ejemplo de un gran personaje pasando estos tiempos malos. Tomé a un hombre sencillo, un ejemplo que está para ilustrar este punto. Está en Marcos capítulo 9, versículo 16. Dice aquí en el versículo 16, vamos a leer hasta el 25. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Cristo llegó y les preguntó a sus discípulos. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, ruge los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles, Jesús dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar a él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió, y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. 27, pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. ¿Qué hay en la vida de este padre? Hay sufrimiento, hay una gran impotencia, hay dolor, hay tristeza, todo eso acumulado por muchos años. Porque Cristo le pregunta al Padre: ¿desde cuándo es que tu hijo le está aconteciendo, le acontece esto? Y dice: desde que era niño. Entonces, aquí tenemos un caso de una tormenta mental, una lucha dentro de un ser humano. Un ser humano común. Bueno, nadie está exento de ese tipo de problemas. Pero vamos a lo principal, a lo especial, es que aquí vemos el triunfo de Cristo. Vemos su gran poder. Pudo sanar al muchacho y quitarle aquel gran peso que tenía el padre, que había cargado por muchos, muchos años, y Cristo lo libera. Así como Cristo liberó a este padre, así nos libera a nosotros de esos yugos. Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. ¿Qué pasa cuando Dios no atiende una oración?
¿Será que yo no soy justo? ¿Estoy fallando delante de Dios? O también puede ser que no es lo que yo requiero, aquello que estoy pidiendo. Tal vez Dios ve el caso de Pablo a veces en nosotros, que Pablo le rogaba a Dios para que quitara aquel aguijón de su carne, pero Dios le negó aquella bendición porque sabía que detrás de ello había un plan, algo más importante, algo espiritual, crecimiento, fortaleza, o evitar arrogancia en la vida de Pablo. Vamos a ir ahora al versículo 26 de aquí de Mateo, aquí donde estamos nosotros llevando a cabo el mensaje. Mateo 8, 26. Mateo 8, 26 dice: y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Dicen otras versiones, una gran bonanza. Vamos a ir al Antiguo Testamento para ilustrar o bien ampliar este pasaje. Vamos a Isaías 41:10, dice lo siguiente. Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Nosotros encontramos en muchas ocasiones Dios hablándonos y diciéndonos: no temas. Aquí nuevamente lo vemos en este pasaje. Pero la cuestión es: ¿seguimos temiendo? ¿Será que no nos hemos perfeccionado en lo que Dios quiere? Los miedos persisten. Bueno, por lo menos en mí, a lo mejor muchos de ustedes han superado todos sus temores. Pero aquí yo quiero resaltar lo siguiente: que Dios no nada más nos dice no temas, sino que nos da razonamientos. Y eso los encontramos en este versículo. Dice Dios, así le dijo a Josué, nosotros recordaremos, ¿verdad? Dice: no temas, no tengas miedo, no te preocupes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Creemos que Dios está con nosotros? ¿Creemos que Dios está aquí en este momento? Porque por medio de todas estas acciones que llevamos a cabo, nosotros le estamos adorando. Y si lo hacemos de forma plena y correcta, Dios está contento por ello. Yo estoy contigo, dice Dios. Tampoco te desalientes, no te debilites, porque yo soy su Dios. Y cuando nosotros le conocimos y le entendimos, sabemos quién es Dios, qué ha hecho, qué imposibles hay para Dios, no hay ninguno. ¿Sí? Ahí están las razones por las cuales nosotros no debemos de temer. Dice también Dios: yo te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Ciertamente ayudaré. Nunca miente Dios. Y te sostendré con la diestra de mi justicia, con la mano derecha de mi justicia. Poderosa, justa y correcta. No temas. En Marcos 9:24, que acabamos de leer, encontramos a este hombre expresándole a Cristo lo siguiente. Dice: creo,
Ayuda mi incredulidad. Esto es cuando falta la fe. Aún cuando tenemos una pizca de creer en Dios, pero por ahí está un tanto débil. Tal vez estamos pasando una prueba, un tiempo difícil, y desde luego nuestra fe mengua. Dios siempre será todopoderoso. Pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros? Es que ese poder solo lo podemos activar en nosotros, ese poder divino, por medio de oración y fe. Porque si no hay fe en nosotros, tampoco habrá respuesta de Dios. Si no hay oración constante, tampoco habrá respuesta de Dios. Entonces nosotros tenemos que activar ese poder de parte de Dios en nuestra vida por medio de oración y fe. Tal vez haya otros factores, pero estos son los principales. Y si nosotros no oramos, si nosotros no tenemos fe, en realidad estamos a la deriva en nuestra vida espiritual. Si faltan estos ingredientes, va a ser difícil que Dios nos dé respuestas. Muy bien, vamos al último versículo, es el 27. El último versículo dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Todavía no tenían la seguridad de con quién convivían diariamente. Después esa inseguridad se fortaleció y entendieron y conocieron a Cristo realmente. Nosotros nos maravillamos aún de lo que hace Dios. Hay una capacidad, y es la capacidad de sorprendernos, pero es una capacidad que en ocasiones se pierde. Cuando nosotros somos niños, esa capacidad está al 100%, porque están en un proceso de aprendizaje y no conocen nada. Y cuando conocen algo, están sorprendidos. ¡Ay, mira qué bonito esto, qué bonito aquello! Y empiezan a aprender, y la sorpresa se mantiene. Pero a veces cuando ya nosotros somos mayores, perdemos esa capacidad de maravillarnos, de ver las maravillas de Dios y sorprendernos. Bien, dice aquí la ciencia, ¿verdad? O algunos estudiosos dicen que entre más sabemos y conocemos de la ciencia humana, perdemos más la capacidad de sorprendernos. Y más que nos ha tocado vivir una era de descubrimientos varios. ¿Quién iba a pensar que en aquellos años una computadora era un enorme conjunto de máquinas, y que ahora nosotros la podemos traer en un aparato pequeño, ¿verdad? Y bueno, tantas cosas que nosotros en la actualidad hemos visto nos quitan la capacidad de sorprendernos. Algo que es una batalla y que no debemos de perder nosotros esa capacidad. Bueno, y esto nos lleva a la rutina, que es otra batalla que debemos de tener constante, luchar contra la rutina. Tengo una descripción acerca de esta palabra, y es: la rutina es actividad que al realizarse muchas veces se hace hábito y ya después se ejecuta libre de decisión, o sea, de forma mecánica o automática. Ya no tenemos nosotros ahí puesto nuestra pasión. Y cuando hablo de pasión, hablo de un deseo correcto, ¿verdad? De un deseo correcto e intenso, no de uno negativo. Ya no hay gusto por aquello. Y tenemos que luchar contra ello, batallar y ganar. ¿Para qué? Para que nos siga sorprendiendo lo grandioso que es Dios, sus maravillas y todo lo que está haciendo constantemente en nuestra vida.
de cada uno de nosotros. Vamos a un pasaje, es el penúltimo, vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí habla de una renovación de vuestra mente. Es lo que puede evitar en nosotros la rutina o el no sorprendernos ya, ¿verdad? Renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, consiste en que nosotros debemos de ajustar la visión espiritual y moral y de pensamiento enfocado a la mente de Dios. Porque en conclusión, Cristo quiere que seamos como Él. Quiere que lleguemos a esa meta, a ese objetivo de ser igual a Él. Y si Él quiere que seamos igual a Él, quiere decir que Dios nos dio esa capacidad, que nosotros podemos ser como mismo. Bien, nuevamente, renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, es ajustar nuestra visión espiritual y moral y de pensamiento, enfocándolo a la mente de Dios. Nuevamente, concluimos que es necesario conocer y entender a Dios para poder llevar a cabo este proceso de lograr tener la mente de Cristo, la mente de Dios. Desde luego, no vamos a llegar a algo absoluto, ¿verdad? Es algo imposible por nuestra capacidad limitada de seres humanos. Pero cuando nosotros estamos buscando ese objetivo, constantemente el nivel se va superando cada vez más. Decía una persona, un compañero de trabajo, cuando nosotros nos piden una meta aquí, llegamos aquí. Pero si nos la piden acá, vamos a llegar aquí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Depende mucho de a dónde queremos llegar y también de nuestro esfuerzo, nuestras capacidades que desarrollemos en ese proceso. Bien, y el propósito de llegar a este objetivo es generar un efecto transformador en nuestra vida. Último versículo, 1 Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16 dice lo siguiente: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nuevamente comento, el objetivo es ser como Cristo. Yo agradezco mucho su atención. Vamos a dejarle aquí el lugar a nuestro hermano de himno. Ponernos de pie, hermanos, en vez de posición, los que puedan hacerlo, y vamos a cantar el himno número 218. Himno número 218. Dios cuidará de ti. Si ya lo tienen, todos cantemos. Nunca desmayes en tu aflicción. Dios cuidará de ti.
Te pedimos, Señor, estas cosas, damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Vamos ahora a pasar a la clase. Vamos a dejar de hablar al hermano Guillermo para que pase. Bien, hermano, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tratar en esta mañana estudiar la palabra de Dios. Gracias a nuestro Dios, a nuestro hermano que le pedí lo mismo pasado la oportunidad, si podía yo hacer uso de la clase, ya que él se encuentra todavía delicado de salud de su garganta. Y bueno, pues me ofrecí y aceptó. Y gracias a nuestro Dios que pues aquí estamos para apoyarnos en lo que sea necesario, ofrecernos para estudiar.